Hoy comenzamos contándoles que la Consejería de Salud y Familias ha desactivado la alerta declarada el pasado 15 de agosto por el brote de listeriosis relacionado con el consumo de carne mechada que llegaba procedente de la empresa sevillana Magrudis. El riesgo de nuevos contagios es eh, prácticamente nulo y los productos que causaron este brote tóxico han sido totalmente eliminados. De la circulación. Pues con esta noticia, nosotros le damos la eh, bienvenida a Salud y Bienestar, un programa que ya saben, en el que tratamos de acercarles. Pues de todos los temas que tienen que ver con la salud y como, con el bienestar, como su propio nombre indica. Hoy tenemos un programa muy especial porque, como ustedes eh, sabrán, el próximo sábado 19 de octubre se celebra, se conmemora el Día Mundial eh, contra el Cáncer de Mama. Y hoy están aquí con nosotros representantes de la Asociación Española contra el Cáncer de, de, contra el Cáncer de España, en este caso en la sede de Málaga, que está aquí muy cerquita en la Alameda de Capuchino. Se las presento enseguida. Ellas son la doctora Felisa Rodero, ¿qué tal? Felisa, Hola, buenas, noches. buenas noches, bienvenida. Gracias. Y también tenemos con nosotros a Rosa Villena, que es presidenta de Acción eh, Social de la Asociación contra el Cáncer, en este caso aquí en Málaga, y también, pues paciente, ¿no? Nos decías eh, sí. también que querías acudir eh, para también contarnos claro. un poco cuál ha sido tu experiencia eh, personal. Bueno, eh, conmemoramos eh, este Día Mundial. En Málaga pues se ha volcado, hemos visto además multitud de actividades de personas, de entidades que se han querido volcar con este día, porque es un problema que desgraciadamente, aunque la prevención es muy importante y aunque también es cierto que se están eh, pues dando ya nuevas, eh, digamos, investigaciones que hacen que se pueda superar, pero sigue siendo, pues, desgraciadamente, una, una causa que en las mujeres está afectando muchísimo. ¿no? Aquí en Málaga incluso se hablaba de más de, de humillar en la provincia y también en la capital, ¿no, doctora? efectivamente sigue siendo el cáncer más frecuente en la mujer. En contrapunto está el hecho de que gracias al diagnóstico precoz, a las campañas de, de, de diagnóstico precoz que se están haciendo con la realización de mamografías, en mujeres asintomáticas y también en los avances, gracias a la investigación, en tratamientos, tecnología y demás, pues ahora mismo a, ese, a los 5 años hay una supervivencia del 90%. Eh, lo cual es una cifra muy esperanzadora. Ahora entraremos en, en detalle. Si sí me gustaría preguntarle eh, también a Rosa, porque sabemos que este tipo de, de dolencia hay muchísima unión entre las asociaciones de pacientes y los propios médicos, no, algo que es muy de valorar, no. No sé si tú personalmente nos puedes confirmar que esto es así. Sí, efectivamente, yo como paciente eh, el vínculo va, que se crea entre las ...propias pacientes que padecemos... ...durante ese mismo término de periodo de tiempo... ...y la relación con los médicos... ...sobre todo con el oncólogo... ...yo en mi caso... ...lo decía, eh, mi oncólogo es... ...está mi marido y después está mi oncólogo... ...lo quería, vamos, lo quiero tanto... ...que es una unión... Eh, ...más que familiar. Uh -huh. Estamos viendo ya mientras charlamos... ...lo decíamos antes... ...la sede de la Asociación Española... ...Contra el Cáncer en Málaga... ...que la tenemos, eh, decíamos, muy cerquita aquí en en la alameda de, de capuchinos. Eh, luego veremos, bueno, escucharemos también algunos testimonios porque estuvimos por allí y pudimos ver in situ, bueno, pues algunos de los talleres que hay. De gimnasia talleres también eh, de trabajos manuales y luego pues bueno fueron muy amables porque además eh, algunas de las trabajadoras del centro como pueden ser las psicólogas fisioterapeutas trabajadoras sociales quisieron también participar en el programa a través de unos vídeos que veremos dentro de un momento pero sí me gustaría preguntaros eh, cómo funciona el centro a quién, a quién da cobertura cualquier persona puede informarse allí cualquier persona que acude a nuestras sedes o bien Contacta con nosotros telefónicamente o por mail por cualquier medio es atendida sin ningún problema. Se le ofrecen. Eh, bueno, se le hace una primera entrevista, se le hace un triaje para ver qué necesidades eh, presenta. Y le ofrecemos orientación médico-sanitaria, atención psicológica, atención social, actividades de ocio y tiempo libre. Acompañamos tanto. En este caso, enferma, que estamos hablando de cáncer de mama, a la enferma como a cualquier familiar, desde el momento del diagnóstico, durante toda la enfermedad, y afortunadamente, pues cada vez tenemos más supervivientes de cáncer que también siguen siendo atendidos por nosotros. Y algo que no hay que olvidar decir es que todos nuestros servicios, todas nuestras actividades son completamente gratuitas. Uh -huh. Doctora, cuando eh, muchas veces nos surge la, la duda, ¿no? yo sé que, que se han hecho muchísimas campañas también a través de, del Gobierno de la Nación, en fin, para que nos concienciemos de la importancia de la prevención, que sabemos que es muy importante ¿no? en, en casi en todas las enfermedades y en esta también. ¿no? ¿Qué podemos hacer o cómo podemos actuar bueno, pues, para prevenir esto? Eh, de cara a prevención primaria, es decir, a que evitar que el cáncer se produzca, bueno, pues eh, como cual, en todo el cáncer en general unos hábitos de vida saludables y en el caso concreto de cáncer de mama además de esos hábitos de alimentación saludable ejercicio físico evitar obesidad y demás pues fundamental participar en las campañas de diagnóstico precoz se hace un estudio mamográfico a las mujeres eh, a partir de cierta edad mujeres que no tienen ningún factor de riesgo ningún antecedente familiar ni personal y y que no tienen síntomas. Entonces se le hace su estudio mamográfico con la idea de detectar lesiones mmm, en ocasiones microscópicas, prácticamente, donde eh, en estos casos la curación ya estaríamos hablando casi, casi del 100%. Pero esa, esa detección eh, precoz ya la contempla la seguridad social, ¿no? Efectivamente, pero todavía, mmm, aunque parezca imposible, todavía hay mujeres que no acuden. <laughs> ya. Eh, por miedo, por estar muy ocupadas, por pff, cargas familiares, que no le dan a lo mejor la importancia que tiene. Exacto. Puede ser, como, ¿no? como no tienen, no, si no dan nada, pues piensan que no tienen nada. Entonces, mm. Mm, por eso este día es tan importante, en seguir insistiendo. Lo primero, en que participen, en que hagan diagnóstico precoz. Y lo segundo, bueno, que sepan que la, en los casos de diagnóstico que no están solas, que nosotros estamos ahí. Para apoyarlas, para acompañarlas y para bueno, pues, cubrir las posibles necesidades que puedan presentar. Rosa, estabas mientras hablábamos, Felisa y yo, asintiendo ¿no? sí, el tema de la prevención. El tema de la prevención, sí, porque tengo que corroborar todo lo que está diciendo la doctora Felisa, porque en mi caso yo tenía 35 años cuando fui diagnosticada, pero yo llevaba un año con el volante de la ecografía en la cartera guardado. Sí. Yo iba, fui a mi ginecólogo y me recetó que me hiciera una ecografía mamaria, pero yo por la edad, 35 años, ¿para qué me la voy a hacer? No la necesito. Claro. Y no me. hasta el año siguiente, porque además ya me dio, dio la cara y me di cuenta eh, a, a simple vista y palpándolo. Pero si no, no hubiese ido. Y ahora me doy cuenta de lo importante que era haber prevenido antes. ¿Es normal tan joven, 35 años? Sí, en, puede ser. Y, indudablemente a más edad, mayor riesgo el riesgo, aparte de ser mujer, para tener un cáncer de mama, es la edad. Pero, pues desgraciadamente, también se da a veces en personas más jóvenes. ¿Qué os parece si nos trasladamos hasta la sede? Fenomenal. <laughs> Porque allí tenemos a María Narváez, que es fisioterapeuta de la Asociación Española contra el Cáncer, la ECC, en Málaga, y ella bueno, pues, nos ha querido dar este testimonio. Vamos a escucharla. Buenos días, yo soy María Narváez. Hola, soy la fisioterapeuta de la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga. También contamos con fisioterapeutas en otras sedes de la provincia de Málaga y nuestra misión principalmente es tratar una posible secuela que aparece tras el tratamiento del cáncer, particularmente después del tratamiento del cáncer de mama y es el linfedema, que es una retención de linfa o bien en el brazo en el caso de cáncer de mama, pero como le digo también aparece después de estirpar ganglios o aplicar radioterapia en otra parte del cuerpo. Eh, hay veces que tratamos linfedemas en la cara o en el miembro inferior, pero principalmente es una secuela tras el tratamiento del cáncer de mama, como le comento. Y nuestra misión como fisioterapeuta es tratar de paliar ese volumen aumentado en el brazo, en el miembro, a base de una terapia descongestiva compleja, que se trata de drenaje linfático manual unos vendajes, en ocasiones aplicamos unos aparatos de microsonidos para ablandar esos edemas, esas inflamaciones, eh, cuidados de la piel y demás. Sobre todo la conciencia, que los pacientes vayan tomando conciencia de poder controlar este edema. Eh, impartimos también unas clases de prevención para que este edema no aparezca a base de ejercicios linfomiocinéticos. Eh, ...y en el cual combinamos un poco, como una especie de yoga adaptado... ...junto con maniobras y posturas eh, también de otras, de otras disciplinas... ...como el pilate, eh, del tai chi, kung, estiramiento, ejercicios respiratorios... ...todo enfocado para tratar de prevenir y de controlar en el caso de que ha padecido el linfedema... ...pues o tratar de, de controlarlo y reducirlo lo máximo posible". Bueno, pues muchísimas gracias por toda esa explicación. Además la hemos visto ahí en, en acción y ahora precisamente pues estamos viendo también algunos de los talleres que se desarrollan en el centro, como es este de, de gimnasia, ¿no? Sí, creo que es, ¿no? Dos días en semana. Eh, María, la fisioterapeuta, es la responsable de estos talleres. Eh, también tienen parte de relajación, control de estrés. y prevención del linfedema en caso de mujeres tratadas de cáncer de mama. ¿Hay varios tipos de cáncer de mama? ¿Existen varios tipos? Bueno, el más habitual es bueno, el que se llama adenocarcinoma, pero dentro del adenocarcinoma hay también diferentes subtipos. Cada cáncer biológicamente es diferente igual que cada persona, por eso es tan importante la investigación. Que gracias a ella cada vez los tratamientos están más personalizados, es decir, a cada paciente cada, con determinado cáncer recibe un tratamiento adecuado para ese paciente, para ese cáncer. Por eso la investigación de unos años aquí, pues nos proporciona muchas más curaciones y por eso hay que seguir invirtiendo en investigación, que es lo que en definitiva va a curar el cáncer a la larga. Eh, me gustaría Rosa aprovechar tu presencia aquí para que nos contaras un poco cómo viviste tú esto porque imagino que esto te cambia la vida, ¿no? Sí, te la cambia. La verdad es que a ver, ahora cuando ya ha pasado el tiempo se ve diferente, pero cuando llega el momento de afrontar que te sientan allí en una consulta del médico y te dicen que tienes un cáncer, pues la verdad es que no sabes cómo la falta de información, el miedo, es difícil. Pero bueno, ahora, como he dicho, cuando pasa el tiempo, cuando ya lo ves, ves que no es tanto como al principio piensas. Yo siempre pienso, digo, esto es como cuando yo soy funcionaria, cuando opositaba, que estudiaba, estudiaba, cuando ya lo saqué, la, la oposición, yo decía, pues no es tanto para la recompensa, pues esto es igual. Sí. El camino es duro, pero es tanta la recompensa, la vida otra vez por delante. Que merece la pena pelearlo. Pero sí, hombre, es verdad, no voy a negar de que el primer momento y el tratamiento es duro, sobre todo cuando tienes familia, cuando tienes niños pequeños, cómo afrontarlo, cómo comunicárselo a un niño. Mi hija, por ejemplo, tenía 10 años, fue difícil. Pero que lo importante es tener actitud, eh, ser positivo y que, como ha dicho la doctora Felisa, ya el porcentaje de supervivientes, tanto en cáncer de mama como en otro tipo de cáncer, es muy alto. Importantísimo también la labor que se desarrolla en el centro en cuanto a la atención psicológica ¿no? eh, para, para las personas afectadas. Efectivamente, ¿no? a veces en muchos pacientes, en muchas familias, el primer trabajo del, de la psicóloga es hacerles asumir ese, ese diagnóstico en definitiva, porque no es algo que se va a tomar un tratamiento y se va a olvidar, es algo... ¿Eh? Es un compañero ya para mucho tiempo. Entonces, el tratamiento, hay tratamientos que son duros y luego, una vez que se acaba el tratamiento, pues esa persona tiene que acostumbrarse a que tiene que hacer sus revisiones y vivirlas con cierta normalidad, sí. eliminando angustia y demás. Entonces, por eso, incluso estos tratamientos de supervivientes de cáncer la atención psicológica sigue siendo en muchos casos muy importante porque hay que acostumbrarse a vivir con él con esto. Claro, claro que sí. Vamos a escuchar ahora si os parece también a Begoña Costa que es psicóloga también del del centro. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. Soy Begoña Costa, soy psicóloga itinerante en la Asociación Española contra el Cáncer y la particularidad de la itinerancia es que voy por los pueblos inferiores a 20.000 habitantes ofreciendo la atención psicológica a personas con cáncer y a sus familiares. ¿Qué te encuentras cuando vas a ir? ¿La gente está informada no está informada? A ver, lo que uno se encuentra cuando va a pueblos tan pequeños es que realmente hay una falta de información bastante importante, ¿no? incluso de lo que hace un psicólogo en sí. Por lo tanto, cuando escuchas la palabra psico-oncología... La extrañeza es mucho mayor, ¿no? pero después la acogida es muy grande cuando ven que es un psicólogo que es experto en el tema de, del abordaje del cáncer a nivel emocional. ¿Qué tipo de problemas o de miedos os plantea? Pues, sobre todo, miedo a la recaída, miedo al qué dirán ¿no? cuando la gente del pueblo sepa que, que tengo cáncer porque hay mucho estigma con el tema de la enfermedad, eh, le tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo al desconocimiento de, de todo lo que conlleva la, la palabra cáncer. ¿Ese estigma tú crees que se produce sobre todo en zonas rurales, en municipios menores de 20.000 20 habitantes? ¿O tú crees que pasa igual en una gran capital como Malaga? Una gran capital yo creo que por el hecho de que hay mucho más bombardeo mediático, ¿no? hay mucha más información, pueden llegar a existir eh, este tipo de miedos. ...pero es como que están más, más acogidos en ese aspecto... ...a nivel rural... ...es como que se quedan más o tiene más peso... ...en la historia que me ha contado mi, mi compañera... ...mi vecina... ...y entre ellos pues... ...es como que incluso se fían más ¿no?... ...que, que de los equipos médicos... ...entonces el ganarte esa confianza... ...es parte también de, del trabajo que nosotros hacemos... ...en las poblaciones rurales". En el entorno rural que tú eh, visitas Begoña... ¿Qué papel o qué importancia juega para el paciente la familia? Bueno, la familia lo es todo, ¿no? Es que incluso me, me emociono pensando en ellos porque eh, en ellos encuentran un apoyo muy grande. Hacen, como yo digo, una piña en el que ponen al paciente en el centro y lo protegen. Lo protegen muchísimo incluso de cuando sale a la calle, de si alguien les va a preguntar, no, no le preguntes que él está muy bien. Que claro que muchas veces esa protección es como la espada de Damocles. Porque ellos también necesitan, ¿no? Decir, oye, pues tengo cáncer y estoy llevándolo de tal manera y que haya un proceso de aceptación del momento de mi vida que estoy viviendo y que forma parte de mí. Y por lo tanto lo tengo que, que acoger como viene ahora. ¿no? Esa sobreprotección que se puede dar en algunos casos puede ser incluso perjudicial. Claro, depende, ¿no? Depende porque es distinto cuando la protección va encaminada a cuidado básico que cuando la protección va encaminada a protegerte de comentarios, a protegerte del mundo exterior, cuando realmente el mundo exterior siempre, siempre ha estado ahí, ¿no? y lo único que está cambiando es tu imagen, lo único que está cambiando es tu imagen y, y el concepto incluso que ahora mismo puedes tener de la situación vital en la que te encuentras, pero es importante dejar que los familiares, eh, o sea, dejar que el paciente sea el que empiece a reencontrarse en su nueva situación antes que sobreprotegerlo de los comentarios, de, de su cambio de imagen. ¿no? ¿Tú crees que ese esfuerzo que hace el ECC por visitar este tipo de municipios lo agradecen los pacientes? De ahí? Hombre, yo lo que me estoy encontrando, la verdad, es impresionante. Me estoy encontrando una gran acogida por parte de, de las poblaciones rurales, cosa que, que a lo mejor no, no se esperaba tanto en un principio, ¿no? y lo agradecen bastante. Porque ellos saben, además te dicen, ten cuidado con el coche. Saben que, que incluso está ahí ese esfuerzo ¿no? físico de llegar a pueblos que están a lo mejor a dos horas de la provincia de Málaga, pero es gratificante tanto para ellos como para nosotros, los profesionales, por la acogida que te dan. Bueno, pues ya veis que nos comentaba Begoña también la importancia ¿no? del apoyo familiar, del entorno, ¿no? eh, que sin duda, pues también ayudará mucho no sobrellevar esta enfermedad. ¿no? efectivamente, la, el apoyo de la familia es, es básico. por eso, nosotros muchas veces también tenemos que trabajar con la familia, con la pareja, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, porque a veces la pareja no sabe cómo comportarse. y algo muy importante, lo que decía begoña, normalizar la palabra cáncer, normalizar la enfermedad. el cáncer es una enfermedad como otra, con muchos tratamientos, much, muchos cánceres se curan, algunos se cronifican, de manera que el, el paciente puede convivir con su enfermedad, tiempo y tiempo, y todavía hay personas que acuden a nosotros y no dicen la palabra cáncer, claro. lo llaman el bicho, eso, cualquier cosa. El cáncer es una enfermedad o idea como otra. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, Rosa, que hay que luchar, no hay que plantarle cara a la sí, enfermedad, sí, sí. Hay que ¿no? Ser fuerte y tirar para adelante. Ser fuerte no ¿no? y tirar para adelante, efectivamente. Uh -huh. Y es verdad lo que dice la doctora Felisa, que la información es fundamental, porque en mi caso, como he dicho anteriormente, mi hija tenía 10 años, y claro, está el revuelo que se forma en casa cuando me lo diagnostican, Nadie, ninguno nos dirigimos a ella a explicarle lo que pasaba, y a los dos o tres días entré al dormitorio claro y la encontré llorando. Y me decía, mamá, te vas a morir. Y yo le decía, ¿pero por qué me dices eso? Y me decía, porque has dicho que se te va a caer el pelo. Ella lo relacionaba, tienes un cáncer, mamá. Y yo le decía, pero Rosa, no me van a operar. Y me decía, no, no, te vas a morir. Y ya tuve yo con 10 años que tenía, que aún lo pienso y me emociona, hablar con ella y explicarle. Y al final ella fue mi mayor apoyo, porque... Eso, se lo expliqué y su madurez le llevó a entender que sí, que era una enfermedad dura, que duraba seis meses de tratamiento, pero que después iba a ponerme bien y aquí estoy. Claro que sí. Continuamos escuchando testimonios, seguimos escuchando en este caso a Olga Santiago, trabajadora social del centro de Málaga. Eh, mi nombre es Olga Santiago Toro, soy trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer. Eh, las mujeres que eh, están diagnosticadas de cáncer de mama, de mama vienen a la asociación a que le informemos sobre todo de los accesos a los servicios que pueden tener, de las coberturas y prestaciones que les podemos ofrecer. Desde el trabajo social le eh, informamos y le orientamos en qué recursos tienen disponibles a su alcance, tanto públicos como privados de, directamente desde la asociación. Eh, le hacemos un seguimiento en todo el proceso y un apoyo y un acompañamiento para que se sientan eh, pues eso acompañadas y, y le orientamos en qué, en qué recursos eh, pueden eh, tener eh, disponer de ellos. Eh, hacemos sobre todo la, las principales dificultades que se encuentran estas mujeres eh, a nivel económico, por el tema de trabajo, porque bien lo hayan perdido o no puedan acceder en ese momento a uno. Eh, situaciones de vivienda, problemas familiares, y pues desde la asociación, desde el trabajo social intentamos mmm, apoyar para que esas necesidades básicas no se vean mermadas por el diagnóstico oncológico y que puedan tener pues unas prestaciones económicas o un tema de material ortopédico que también mmm, disponemos de, de prótesis de mama, de peluca, de cualquier tema de material ortopédico que le podamos gestionar. Eh, ¿Puedo parar? Sí, claro. <laughs> vale. ¿Qué más? ¿Tú crees que la gente viene orientada y conoce los servicios de la FC? Hay algunas enfermas de cáncer de mama que, que sí, que se han informado previamente porque hayan consultado páginas web o porque otras pacientes le hayan dado esa información y otras que vienen totalmente perdidas y quieren un poco esa información y orientación en lo que le podemos ayudar. Es decir, la EFC eh, orienta hacia las ayudas que pueden conseguir. Efectivamente, orientamos en cuanto a qué recursos están disponibles a su alcance y, y se los ofrecemos pues bien solicitar ayudas económicas eh, solicitar discapacidades algún tema de incapacidad laboral mmm, y la ayuda sobre todo ayudas económicas la vuelta al mercado laboral es una cosa que les preocupe les preocupa muchísimo es una cuestión muy importante a destacar porque eh, depende de la situación previa que hayan tenido antes del diagnóstico algunas se van a encontrar que o trabajaban o, eh, y han perdido el trabajo, o que no han trabajado y que ahora por, por la enfermedad les cuesta más trabajo incorporarse al mundo laboral. Bueno, pues ahí teníamos también el testimonio y vemos ahora eh, también otro de los talleres eh, que son de manualidades, ¿no? Sí, sí. ¿no? están haciendo eh, manualidades, pulseras y demás sí. para, el, para el día del cáncer de mama, luego eso se vende y bueno pues es otra forma de, de, de obtener recursos económicos cómo podemos ayudar hay muchas formas ¿no? de ayudar para financiar esa investigación tan importante y para eh, concienciar a la población sabemos que son muchas lo hemos dicho al inicio las empresas instituciones que se suman no eh, que quieren visibilizar pues desde el equipo de fútbol de Antequera que se pone la camiseta el equipo de fútbol sala la camiseta rosa los contenedores también que se han He pintado de rosa en localidades como Ronda y Antequera hasta los corazoncitos del WhatsApp, rositas que podemos también utilizar. Pero ¿cómo podemos ayudar la población de a pie? Contarnos vosotros pues qué. La población de a pie tiene muchas formas de ayudar, pueden eh, aportar ayuda económica, pues eh, participando en los eventos que organiza la asociación. Eh, tenemos la cuestación anual, que es el mayor ingreso que tiene la asociación, y luego también se pueden hacer socios, dando una cantidad mensual, trimestral, anual. Eh, ninguna cantidad es pequeña y eso es co, pues, como el sueldo fijo que entra en una casa. Claro. Eh, los socios, porque es el ingreso eh, fijo que tenemos. Y luego, bueno, pues hay personas que también ...pues nos ayudan siendo voluntarios. La mayor parte del trabajo en nuestra asociación la hace el voluntariado. De eso Rosa sabe mucho más que yo como voluntaria. Efectivamente, el voluntariado, yo siempre digo, todo el que viene a, a ofrecernos su ayuda estamos encantados porque sí que es verdad que se organizan muchas cosas, pero todas esas cosas tienen mucho trabajo detrás y si no fuera por el voluntariado no saldría adelante. Porque esos talleres que hemos visto anteriormente. ...vamos, yo me siento identificada... ...porque todo lo que hemos visto de, de psicólogo... ...el mm, trabajo del social... ...yo tengo que reconocer como paciente... ...porque ahora sí que es verdad que pertenezco a la Junta Directiva de AFC... ...pero cuando yo llegué allí... Eh, ...yo me diagnostican cáncer... ...tuve que dejar de trabajar, coger la baja... ...y decidí, me voy a pasar por allí... ...y el primer día que yo llegué allí a la asociación... ...me atendió la doctora Felisa, como médico me atendió la psicóloga, la trabajadora social, eso es el primer día que yo no llevaba ni cita siquiera. Sí, que ya te sentiste arropada totalmente ¿no? y estos momento. talleres que hemos visto de voluntarias que iban todos los jueves me ofrecieron acompañarla y la verdad que para mí fue muy gratificante porque además de aprender a hacer cosas que jamás había pensado, <laughs> pintar abanico, hacer anillo, me sentía arropada porque el rato que yo estaba allí compartía opiniones y veía como eran compañeras que habían pasado por lo mismo que yo y quién mejor podía entender lo que yo sentía en ese momento. Claro. Por eso yo siempre digo, eh, la asociación no es solamente eh, que hay una cena, que hay no no. Dentro de la asociación hay muchas cosas que las uh -huh. personas no saben, como ha dicho psicólogos, trabajadores sociales y un grupo de voluntarios que uh -huh. están ahí todo el año dando dando. Pues vamos a seguir conociendo a personas de la asociación. En este caso es la psicóloga Nuria Rodríguez. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, pues yo soy Nuria Rodríguez, soy psiconcóloga de la sede provincial de Málaga. Aparte, llevo las sedes de Alaurín, Ronda, Nerja y el Rincón de la Victoria. Principalmente, eh, bueno, el perfil que atendemos aquí son pacientes a partir de los 50, 45, 50 años, con cáncer de mama, entre otras muchas variantes del cáncer, otras localizaciones que lo que demandan es miedo, es incertidumbre acerca de la enfermedad, de los tratamientos y miedo, principalmente, problemas de ansiedad, pero todo derivado de la falta de información que viene de por parte de los médicos y por parte no solo de los médicos, sino de cómo va a proceder la enfermedad. Cuando nos enfrentamos ante un cáncer, eh, es una enfermedad con muchas incertidumbres, nunca sabemos cómo va, va a reaccionar nuestro cuerpo, cómo va a reaccionar el tratamiento, qué nos van a poner, qué nos van a hacer. ...y de ahí se genera mucha angustia y muchas preocupaciones... ...aparte del cambio de la imagen física... ...por el tratamiento, la pérdida del cabello... Eh, ...mastectomías ya sean radicales o no... ...provocan una limitación en el brazo... ...o puede provocar una limitación en el brazo... ...y puede que eso lleve un periodo de tiempo en el que... ...las mujeres no están hechas... ...a perder pues cosas que hacían antes... ...como algún tipo de ejercicio... ...o alguna actividad física o laboral... Normalmente eso, eso se puede recuperar, pero requiere de un tiempo de, de adaptación y de proceso. ¿Por qué crees que es importante que la atención psicológica a las pacientes recién diagnosticadas? Pues tanto recién diagnosticadas como en cualquier fase de la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque mejora su adaptación a la enfermedad. Mejora la comunicación, la relación con la familia. Las mujeres cuando reciben un diagnóstico de cáncer se encuentran en una situación de shock, de negación total en el que son inca eh, incapaces de procesar tanta información que les llega por parte de los médicos. La palabra cáncer ya de por sí eh, nos asusta a todos. Cuanto más una persona, como cualquiera otra, que ya se lo confirman que tiene esa enfermedad. ¿La atención psico psicológica que hace? Relajar esos niveles, eh, normalizar muchas de esas emociones, de esos sentimientos que aparecen durante la, el diagnóstico, durante la enfermedad, que ya se piensan pues, que están entrando en una depresión, o que se está volviendo loca o que no van a ser capaces de superarlo. Qué importante, qué importante todos estos testimonios ¿no? que estamos escuchando. Ha dicho una cosa eh, también, eh, Nuria, que me ha parecido interesante, que es el tema este de la mastectomía, ¿no? Que también hay que yo creo, yo quiero que la doctora aclare que también han cambiado mucho ¿no? todas estas intervenciones, que ya no son todas estas mastectomías que se hacían hace muchísimos años tan invasivas. ¿no? efectivamente afortunadamente eh, lo habitual hoy día es eh, la cirugía conservadora es decir se estirpa la tumoración un margen de seguridad y si la mujer conserva su mama por eso es tan importante el diagnóstico precoz porque gracias al diagnóstico precoz la cirugía pues puede ser conservadora la mujer conserva su mama que es una parte muy importante de la feminidad y también si los ganglios no están afectados porque el diagnóstico sí. se hizo eh, a tiempo en el inicio de la enfermedad, tampoco hay que hacer una denectomía axilar y entonces pues todas esas posibles secuelas del infedema, alteraciones del movimiento del brazo y demás, pues también se, puede, se, se pueden evitar. Volvemos de nuevo al diagnóstico precoz. Al tema de la prevención tan importante que hemos hablado aquí. Bueno, nos queda eh, un vídeo que mostrarles, es de una usuaria del centro, ya es eh, Marina Caro. Vamos a escuchar también su testimonio. Buenos días, mi nombre es Marina Caro, me encuentro en la Asociación Española contra el Cáncer. Desde hace una semana eh, soy asidua al, al centro, ya que me diagnosticaron un cáncer de mama el pasado día 2 de septiembre. Mi vida pues, ha dado un vuelco completo porque nadie puede pensar que te va a tocar, no puede tocar a cualquiera y es maravilloso que exista una asociación como esta donde te encuentras absolutamente arropado en todos los sentidos. Dan un servicio integral en cuanto a nutrición, fisioterapeuta, médico y a nivel personal lo que es el psicólogo que es maravillosa. Entonces yo os recomiendo a todas que tengáis como, como punto de encuentro esta asociación española contra el cáncer. Desde mi, desde mi testimonio personal os quiero decir que me ha maravillado porque como ciudadana de Málaga que soy sabía de la existencia de la asociación, pero claro tu día a día tu trabajo toda tu vida te hace que no te pares a pensar nada más que, que sí que hacen una labor benéfica los conoces de que hay programas de que pero eh, Quizás nuestra vida acelerada no nos hace pensar y ver qué es lo que ellos están haciendo. Hacen una labor magnífica, yo estoy completamente encantada de haberlos conocido y con este testimonio quiero agradecer mínimamente lo que ellos puedan hacer por mí. Gracias. Marina, muchas gracias por tantos elogios. Va a aparecer y van a pensar que lo tenemos te preparado. Sí, sí. Yo es que he venido esta mañana y, sí. y se lo he dicho a yo, ella. Yo sí. quiero que usted me describa cómo fue el primer... Bueno, pues ahí la veíamos totalmente espontánea el testimonio de, de Marina que decía Alejo desde aquí gracias Alejo un abrazo responsable de, de prensa de la y de comunicación de la asociación. Que Marina parece que te hemos pagado para que digas esto, <laughs> pero se veía que lo decía con el corazón. ¿no? yo creo que para vosotros eh, los doctores y todos los trabajadores que estáis en el centro, en la asociación española contra el cáncer de Málaga, eh, será una satisfacción, ¿no? Hombre, indudablemente en nuestro trabajo tenemos momentos duros. Pero luego hay momentos gratificantes como este, de ver que realmente nuestro trabajo está ayudando a las personas. Uh -huh. Me gustaría, bueno, ya nos quedan un, apenas un, unos minutos, que sí que por favor, eh, dirigiéndose a las personas que nos están viendo, ya sea ahora en directo o en las reposiciones, pues eh, Felisa, tú como doctora, especialista además, que llevas tantos años en la asociación, y, y Rosa, como persona, bueno, pues paciente que estás ya pues prácticamente superando sí, sí. la enfermedad, si sí lanzaréis un mensaje para de verdad concienciar de la importancia que tiene el tema de la prevención, la prevención, porque a mí la verdad cuando me habéis dicho esto de que de que hay gente que no como que no se lo toma en serio sí. y tal, pues da un poco de pena porque es que se cogido a tiempo como todo en la vida se podría superar a lo mejor mucho antes, ¿no? efectivamente entonces bueno pues concienciar insistir que las mujeres a partir de 50 años, que es la campaña que lleva el Servicio Andaluz de la Salud, participen en las campañas de diagnóstico precoz, se vayan a hacer su mamografía. Es un momento apenas molesta y para las mujeres a las que se les diagnostica el cáncer de mama, bueno pues que sepan que no están solas, que nosotros estamos ahí para ayudarlas que es una batalla y que la batalla se gana, y que el cáncer se puede curar y que hay que luchar. Rosa. Sobre todo la palabra miedo, borrar la palabra miedo y la prevención, no tener miedo a ir a hacerte una ecografía, una mamografía, y que evidentemente, como ha dicho la doctora Felisa, a mí me faltan seis meses para los cinco años para que me den el alta, y vamos, me siento totalmente curada y que se cura, se sale. Claro que sí. Muchísimas gracias por vuestra visita. Deseo que, que vaya muy bien, que recaudéis también mucho dinero para continuar con toda la labor social que hacéis, importantísima, y que tomen buena nota bueno pues todos los gobernantes y todo quien pueda para destinar más fondos, que hagan posible que la investigación, como está siendo, ¿eh? que se están dando a conocer nuevas terapias que ayudan ¿no? a superar este tipo de, de enfermedades. Muchísimas gracias a la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga. Gracias a vosotros. A vosotros. <laughs> y recuerden, sábado... Día 19, Día Mundial contra el Cáncer de Mamo. Vamos con una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos con más temas. Infe organiza Málaga Emplea, la feria del empleo. Importantes empresas de la ciudad estarán presentes con sus stands anunciando sus ofertas de trabajo. Te esperamos el próximo miércoles 23 de octubre en la Plaza de la Merced. Más información en málagaempleo.com. Infe, lo que tú buscas, nosotros lo encontramos. ¿Quieres llevarte uno de estos fantásticos regalos completamente gratis? Si eres cliente de PTV y nos presentas un amigo con el Plan Amistad, ambos os lleváis un regalo. Elige el tuyo. No hay quinto malo. Disfruta de un regalo especial con tu quinto amigo. Plan Amistad de PTV. La amistad no se compra, se regala. Consulta las bases en planamistad.com o llama al 1650. PTV Telecom, de total confianza. ¿Necesitas trabajar? Nos encontramos en pleno proceso de expansión y necesitamos personal para cubrir diversos puestos. Envía tu currículum a infoempleoptv.ptvtelecom.com o llama al 1650. ¿Quieres llevarte uno de estos fantásticos regalos completamente gratis? Si eres cliente de PTV y nos presentas un amigo con el Plan Amistad, ambos os lleváis un regalo. Elige el tuyo. No hay quinto malo. Disfruta de un regalo especial con tu quinto amigo. Plan Amistad de PTV. La amistad no se compra, se regala. Consulta las bases en planamistad.com o llama al 1650. PTV Telecom, de total confianza. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de este programa en el que hemos querido dedicar buena parte del tiempo del que disponemos a esa lucha eh, contra el cáncer de mama. Recordarles, 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra esta enfermedad. Y ahora tenemos aquí con nosotros a Manolo Rincón, propietario de Clínica Rincón. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué tal? Bueno, Muy muchas. buena. Yo digo propietario de Clínica Rincón, pero es muchas otras cosas, porque eh, Manolo, bueno, ya ven la chaqueta tan bonita que lleva que la ha hecho el mismo, la ha diseñado el mismo. Pero ahora hablaremos de eso, porque también quiero dar la bienvenida a Gustavo González Ruiz, odontólogo. ¿Qué tal? Gustavo. Buenas tardes. Buenas y noches. Ayer. Buenas noches. Hoy pues, nos toca hablar de salud y también nos hemos acordado, pues, como no, de Manolo Rincón, que es toda una institución con esa clínica dental, eh. también con la de fertilidad. Pero bueno, yo hacía un poco la broma del, de la chaqueta, la chaqueta porque como estuve, la última vez que nos vimos tú y yo fue precisamente. Por tu faceta de diseñador. Ah, la verdad ¿Te acuerdas en los, en los baños del Carmen? En los baños del Carmen este verano. Que te dije, a ver si un día venimos y a hablar de la clínica. Me invitaste a venir y estamos cumpliendo la claro, palabra que, que, sí, que te dije. ¿Cómo dimos? va la línea de ropa? Pues la verdad que va muy bien y, y yo, sobre todo, muy ilusionado y la gente que me rodea también muy bien. Me enteré el otro día que vi se pues una chaqueta tuya. Eh, no puedo decir si era mía o no era mía. Sí te puedo decir que es la misma tendencia. ¿no? Yo ah, esto vale, lo hago. Vale. Yo lo ah, vi sí. y yo, yo leí que era tuya. Yo digo, bueno, bueno. Sí, pero yo no puedo afirmarla porque es que vale, vale. soy prolífero en, <laughs> en imitadores. En pintar, <laughs> en, en pintar y, y bueno, pues. La eso verdad, es bueno, eso es bueno. <laughs> la verdad, a es que que Encantado, es bueno. y donde hay color no hay cosa mala. <laughs> eh. Bueno, hoy hemos venido a hablar de, de las clínicas. Rincón, a mí me gustaría, aunque ha venido, ha venido muy bien acompañado de Gustavo. Eh, pero sí me gustaría primero que nos introdujeras un poco porque sabemos que hace unos años, Vitas, ¿no? Eh, se hizo con algunas de las clínicas cuéntanos un poco esa historia, Manolo, para situarnos bueno, nosotros como empresa sanitaria en la comarca que teníamos, en la comarca no, ya en la provincia de Málaga eh, tenemos una historia de 41 años, 42 años eh, se interesó por nosotros un gran grupo como fue Vitas y le, le vendimos parte de, de la empresa nos quedamos con dental, nos quedamos con fertilidad lo vendiendo otras cosas porque estoy aquí con Gustavo que es doctor <laughs> eh, en, 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 en el doctorado hecho es profesor de la universidad o sea, es un, un magnífico profesional, es nuestro responsable de, del, de la clínica Rincón y, y hablando, Maralo, yo creo que tenemos futuro en el sector este, mi hija odontóloga también uh -huh. y, y bueno pues me quedé con dental, me quedé con fertilidad y afortunadamente pues Estamos creciendo en Dental, hemos crecido ahí en la farola, tenemos más empleados, hemos subido un 30%. En, el ¿En la de la malagueta lleva cuánto tiempo? Porque malagueta es de la última. Lleva, llevará dos años, ¿no? Dos años. dos años. Sí, sí, tiempo. el tiempo corre que vuelve. <laughs> Vamos que a ver algunas imágenes mientras charlamos y nos recordáis un poco, bueno, pues a todas las personas, ahí lo tenemos, que siguen el programa, eh, pues los servicios ¿no? que, que ofrecéis allí con la ubicación, los servicios, si queréis. Estoy sí, y bueno, yo, <coughs> si hay eh, algo relacionado con el tema dental, yo creo que el, la persona más indicada para hablar, estando Gustavo, que sea Gustavo el que. Bueno, pues la unidad. dental paseo den... de la farola 16, ¿no? Sí, paseo de la farola uh -huh. 16. Y la unidad dental nuestra, pues engloba todo el aspecto dental. Tenemos profesionales que engloban todas las ramas: ¿no? ortodoncia, implantología, cirugía guiada por ordenador restauradora sí, estética, un más facial que tenemos un compañero, sí, un servicio integral digamos para integral, mm. en la unidad de en un hospital actual. en Rincón de la Victoria dedicado al tema dental con quirófano propio y, y bueno urgencia 24 horas también, Urgencia 24 horas que es un es un, 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 un tema muy interesante para, para los demandantes de, de de una necesidad, o sea que en cualquier momento hay un teléfono de urgencia y durante las 24 horas podemos... que Eso de tener las urgencias está muy bien, ¿eh? Yo creo que es un servicio que, que está muy bien porque... Cada vez que, está es cierto demandando más, ¿eh? que cuando una persona se le presenta un problema mental... es cierto que no poder acudir a una a tu a tu odontólogo, a tu dentista. Sí, además con la filosofía que empezamos, Clínica Rincón para no esperar. Ah, y no. clínica uh -huh. rincón para no esperar. Y bueno, pues la verdad la mediatez, eso lo tenemos en, en nuestro ADN de servicio. ¿Eh? Con una palabra mágica que se llama empatía, ponernos en el lugar del paciente. Y bueno, predicamos con el ejemplo. Y de hecho, la colección de ropa que hemos llevado a cabo se llama sí, empatía. Sí, por eso me he sonreído, por eso me he sonreído. Y el nuevo edificio que hemos construido en Rincón de la Victoria también se llama empatía. Empatía. Qué bonita palabra. Muy bonita, yo la aprendí tarde, pero bueno, <laughs> intento recuperar el pero tiempo. Pero la has aprendido, que es, que intento es lo recuperar importante. El tiempo que perdí. Eh, estamos viendo ya imágenes de, del interior, Gustavo, por ahí estás tú, ¿no? También. Sí, esa es la clínica de Torre del Mar. Es, es el, el centro que tenemos en Torre del Mar. Todas un poco con la misma, el mismo diseño. ¿no? Todas con el mismo diseño, moderno. dando todos los servicios, Ajá. apertura todo el día, urgencias 24 horas, también como ha comentado Manolo, un servicio que se demanda mucho porque cuando el paciente tiene dolor claro. necesita acudir a la máxima brevedad. Y somos un equipo de 24 odontólogos, creo que somos ya, que engloban todas las especialidades Ajá. y dos más y Garantía total, ¿eh? A mí me hizo... Pues hay un refrán que dice, en la casa del herrero hacia donde palo, ¿no? Bueno, pues yo tenía la, la boca un poco abandonada y, y me cogí un día Gustavo y en, me hiciste seis implantes en 50 minutos. O sea que bueno, fue un en tiempo récord y me enteré que Además lo hicimos con cirugía guiada, sin puntos guiada, efectivamente. Sin puntos, o sea, sin incisiones. Ah, qué bien, ¿no? Y, sí. y al día siguiente estaba ya estaba en otro programa en la tele, me parece ¿no financiar? sí Sí, no, la verdad es que no me cobraron nada, ¿eh? Eh, Es más, eh, le quise hacer un regalo y ni me lo aceptó siquiera, ¿no? Pero salí contento, entonces probé en, en mi propio espacio, en nuestro propio espacio, bueno, la, la, la fiabilidad claro. que tenemos. Entonces, pues, ahí estamos viendo ya a, a Gustavo ahí con las con las manos pues en la masa, ¿no? Digamos ya procediendo sí. a, a esa intervención. Gustavo González Ruiz, recordamos que nos visita hoy. ...edontólogo de clínicas Rincón Dental... Eh, ...comentaba eso, bueno, un poco medio en broma... ...porque imagino que, lógicamente, seréis sensibles... ...a que hay tratamientos muy costosos... ...que no todo el mundo pues, puede pagarse, ¿no?, en efectivo... ...con lo cual entiendo que seguramente habrá algún tipo... ...de financiación o de ayuda, ¿no?, por parte de la clínica. Sí, hoy en día no hay claro. problema de financiación... ...y entonces nos adaptamos a, a todo el mundo... ...incluso, vamos, que hacemos nuestras labores también... Claro. No lo digo básicamente porque sí es cierto que es una pena que, que esto es como todo. Antes hablábamos del cáncer de mamá, la importancia que tiene la prevención, pero es que en toda la salud yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Y ese lo dejo para mañana, lo dejo para mañana, Gustavo me está mirando como diciendo, Marta, sí. que tienes toda la razón. Al final, problema al final los problemas son más graves y más costosos. Porque lo que uno se puede hacer a lo mejor al principio por un dinero y un tal, luego al final resulta que se tiene que, que hacer cosas mucho más. Bueno y muchas veces no hay solución. Hay piezas bueno, que ya, no hay... Ya, claro, claro. Porque no claro. no bueno, vosotros por siempre, eh, y me entiendo como profesionales, que Gustavo que lo que tratáis siempre es de salvar las piezas. Claro, ¿no? lo importante es conservar. Claro. Siempre la frase que dicen las, las personas mayores es verdad, como lo de uno no hay otra cosa, ¿no? Pues eso es lo que siempre intentamos nosotros. Uh -huh. Aunque los implantes están muy de moda, nosotros intentamos conservar los dientes naturales y si no queda otra opción, pues ya poner implantes. ¿vale? Pero si no, intentar restaurar de todas las maneras la boca del paciente. No me he Gustavo, quiero resaltar que es profesor en la Universidad de Málaga. Venimos comentando por aquí que tiene sí. ha formado a más de 450, sí, sobre 400. 450 profesionales que se dedican a la implantología, no solamente en la provincia de Málaga, sino de toda España. ¿no? Entonces es un referente, digo nacional, ¿no? y tenemos la gran suerte de que, de que esté en Clínica Rincón, entre otras cosas. Sí, porque... la verdad es que llevamos ya 10 años en el máster de la Universidad de Málaga. Uh -huh. Yo entré como alumno hace 12 años. ...el doctor Duarte y el doctor Daura... ...que fueron los fundadores del curso... ...pues cuando yo me quedé dos años de alumno... Me, ...me quedé como profesor, como profesor y llevo ya diez años con ellos... estoy muy agradecido, además aprendo mucho... ...y como dice Manolo... ...ya hemos formado a 400 a 500 odontólogos... ...incluso a algunos cirujanos maxilofaciales faciales... ...que han venido a aprender Bueno, hay gente de la propia clínica... ...se han formado con el propio Gustavo... ...de los claro. de otros implantólogos que existen en la clínica... ...se han formado con Gustavo... ...y, y bueno, que son ya pues 35 años lo menos de, de ontología aunque la clínica tenga 42 claro. el tema de ontología Hombre, ...y, y los luego sin duda eso esa experiencia y ese eso es una garantía no porque es que a fin de cuentas hay que tener también mucho cuidado donde se mete uno yo no quiero poner un compromiso porque me da un poco plan pero que cuántas veces hemos escuchado en, <susurra> en las noticias de centros que abren que de repente sí, desaparecen que luego no, la gente no es ni siquiera titulada, en fin, es que hay, bueno, se cuando, escuchan eh, auténticas barbaridades. Pero cuando se lleva ya 35 años, eh, no, ya, hay ya, ya. generaciones, mi hija, mi hija Carmen, pues tiene un curso también de implantóloga y se formó en los Estados Unidos, Carmen Rincón, mi hermano Fernando, médico y también odontólogo, en fin, que, que afortunadamente... Que ella, que hay muchas clínicas que abren y cierran y en nuestra clínica, yo llevo siete años ya creo, uh -huh. pero yo tengo compañeros que, Luis por ejemplo, yo en la clínica... 25 años. Y hay compañeros no, míos más, más. O, o más. Y hay gente que lleva en la clínica 10, 15, 20 años. O sea, el, el paciente que está contento con su dentista sabe que vuelve y lo vuelve a encontrar. No es como en otras clínicas, como tú bien has dicho. Sí, que abren, bien. cierran y todos los días hay un dentista nuevo. Sí, ¿eh? Entonces, el referente ahí es una persona, al final. Digo, hay compañeros que llevan 30 años en la clínica trabajando y eso es una garantía también. Sí, contar con esa confianza, ¿no? Una clínica de confianza, que claro, sepas o sea, tú que es un referente y bueno, ya si encima es malagueña, pues mira, oye, mejor. Malagueño 100%. Claro, eh. que eso y, también y, y, hay que ponerlo en valor, y, oye. Y, y de eso, por ejemplo. hay que, sí que ponerlo en valor. También te digo, hombre, que, que dentro de que mi empresa, que, que no es un reconocimiento por el apoyo al deporte, como tú mm. perfecta tú que sí, estabas sí. en el tema del deporte con el equipo de Balonmano. El, está el Rincón Dental a nivel, que es un equipo de baloncesto de de ruedas, que jugamos en la primera división, jugamos allí en Vélez Málaga. Sí, todo es a través de la fundación, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, pero que, la, la, fundación? la fundación se nutre básicamente de las empresas, o bien de Fertilidad, claro. o bien, de, bien. De, de Rincón Dental, o bien de otras empresas que tiene que tienen el grupo, ¿no? Y, y de alguna manera, pues revierte también a la sociedad parte de los beneficios uh -huh. que tiene esta empresa en, en, en tema de, de deporte, ¿no? Y, uh -huh. De discapacitado, por ejemplo, en, en este caso hablando de, de Amivel. Es un equipo. Amivel tiene baloncesto también, ¿no? Amivel, baloncesto en silla de ruedas y es un exitazo. Entonces lo uh -huh. pues lleva Paco. Paco. Paco Amivel, no bueno, recuerdo lo mismo la palabra. <laughs> y, y bueno, jugamos la primera división. Hemos, sí, sí. Eh, llevamos lo menos 25 años jugando de prevención en Silla Ruedas siendo un pueblo como es Vélez Málaga, que no estamos en ninguna capital de provincia y bueno, tiene un maritazo. No por la, el aporte que nosotros le hagamos a, a este equipo, sino por la gente que forma ese equipo y luego la cantidad de cosas que están haciendo, ¿no? redactando a personas con su discapacidad, volviéndolo a ilusionarlo y compitiendo a claro, un alto pues... nivel, con jugadores internacionales y todo. Uh -huh. Claro que sí, no, hombre, sin duda, como bien decíamos, un centro de confianza con profesionales de la talla de, de Gustavo que le tenemos aquí hoy visitándonos, al cual le agradecemos mucho que haya podido venir y luego, pues, también poniendo en valor que sea un centro de aquí, de Málaga y sobre todo, pues, que se eh, también ese dinero pues, pues revierta, ¿no? Revierte también. Revierte eh. en Málaga y en este caso pues Manolo que es un enamorado del deporte pues lo hace también y de mucho con el deporte femenino también que, que también le tenemos ahí. A mí me gustaría, nos, nos quedan poquitos minutos, Gustavo, que aprovechando tu presencia aquí nos dieras eh, pues no sé algunos consejos o si nos puedes decir, si no te es que preguntarte a lo mejor si los malagueños, porque como la odontología es algo tan general, ¿no? Pero no sé yo si nos puedes dar algunos consejos. Los consejos que siempre se dicen que hay que tener la revisión revisar una vez al año mínimo. Claro. En Europa ya cada vez la gente va dos veces al año al dentista cada seis meses, mm. pero mínimo una vez y la genética, diaria tres veces al día y es sobre todo pues okay, contar con profesionales y con personas que cuando quieras hacer tu tratamiento lo vuelvas a ver, lo que tú has dicho antes que ahora ha habido muchos líos como habéis dicho los periódicos se han abierto clínicas han cerrado ahora grandes empresas han comprado clínicas porque al final es un negocio también, claro. y, y al final el paciente lo que quiere es un referente, la persona esa que lleva viendo muchos años, uh -huh. entonces sobre todo tener confianza en el profesional, seguir con su, con su profesional, y la higiene diaria y la revisión anual. Es lo que... Además, que la boca es importantísima, porque no saben ustedes las enfermedades ¿verdad? que puede uno tener ¿no? si no tiene un buen cuidado dental, ¿eh? y aunque nos dé, de... además a mí me hace mucha gracia eso cuando decís eso de, si no duele ya, si eso no duele. Eso es mentira, no duele ya. La verdad bueno, es que sí. duele menos, yo no la tenía mucho al dentista. Y es más, y hoy. A, a no, hay a... mucha gente que tiene auténtico pánico a, eh, vos, a ir sí. a, al dentista. Mientras eh. de esperamos nuestro turno de, para participar en esta este <laughs> charla, en esta. Llamado a cita para ponerme un implante aquí. que ¿Me falta solo? Que me de que me da fatiga, por tres lados malo y tal. ¿no? <laughs> en fin, tengo que hacerme implante, Oye, nos quedan pocos minutos, pero de contarme algo de fertilidad, que tenemos también grabada claro. ahí un poquito la clínica, de pues, la Rosaleda, ¿no? Sí, la Rosaleda o sea, también. Tenemos, tenemos la Rosaleda también tenemos. Mira, ahí tenemos, ahí tenemos las imágenes. La, la Rosaleda tenemos también eh, tres gabinetes de odontología, también con, con grandes profesionales. Lo bueno que tiene tanto la Rosaleda eh, Rincón Dental como la Clínica de Afarola de Rincón Dental, que hay aparcamientos, o sea que en la, en la Rosaleda se puede aparcar perfectamente allí. Sí. Y en el Molle 1 también tenemos aparcamientos, incluso le damos una hora gratuita o dos horas gratuitas a los pacientes que pasen por allí. Y con respecto a Fertilidad, contarte, no? que contarte, que, que somos una empresa líder en Andalucía, que, que afortunadamente... Eh, el personal que trabaja allí es gente 10, que mi amigo Paco Urioles y Anuki, y lo puedo contar porque ellos están felices, dentro de uh -huh. pocas semanas vamos a tener un Paquito Urioles. ¡Hombre, qué bien! ¡Enhorabuena! Y, y bueno, que nos va muy bien afortunadamente y que eh, la gente que, de Clínica Rincón tenemos una forma de, de trabajar y es utilizando la palabra empatía, nuestro ADN, ponerte en el lugar del otro. Uh -huh. Pues bueno nosotros ahí estamos viendo algunas eh, imágenes de esa de esa clínica a la que ustedes bueno pues se pueden acercar con total confianza que lleva también un montón de tiempo también ayudando ¿no? en todo lo ah, que no es fue un tema. Yo recuerdo cuando llegamos la uh -huh. Cuando llegamos al acuerdo con Fernando San, que ahora que está de moda oh, o del Altani, ¿no? Yo recuerdo. Pues pues no diga que está de moda el Altani. Que no te digo van a matar. Que, que, cuando digo que está de moda, que está de moda hablar de Altani. Hablar de Altani, de Altani vale. ¿no? ¿no? bien o mal, ¿no? Eso lo dejamos, ¿vale? De Altani, ¿no? Vale. Yo recuerdo cuando me tuve que entrevistar con Fernando Sam, porque cuando venía a ver Málaga, yo decía, aquí montaba yo una clínica, aquí montaba yo una clínica. Y al final tuve la suerte de encontrarme a ese personaje interesante, Fernando Sam, uh -huh. que, y empatizamos, volvemos a utilizar la palabra empatía. Se sí. puso en su lugar, en el mío, y la verdad es que a partir de ahí, en la Rosaleda, los años que Clínica Rincón estuvo allí, ahora se llama Vita, Ringón en parte, el Málaga estaba en primera, subimos de segunda a primera y todos estos años no <laughs> en primera. Pero que, que le busquemos una solución al Málaga, a nuestro Málaga, ya ves. entre todo y, y claro que, que tiremos sí. para adelante, porque es una lástima la situación uh -huh. que tenemos. Pues sí, pues sí, la verdad es que sí, bueno, ahí veíamos ya esas. Eh, imágenes, hemos, queremos dar las gracias eh, por vuestra presencia, por hablarnos de, en general, la, las clínicas. ¿Por qué no recordamos los centros que tenéis? ¿Os parece? Porque hemos hablado, hemos visto imágenes de la capital, sí. pero los de la costa lo hemos visto por dentro, pero bueno, por recordar un poco... Tenemos en Torremolinos, uh -huh. tenemos en Málaga dos centros, en La Rosaleda y en La Farola, en Rincón de la Victoria tenemos un hospital dental, en Torre del Mar y en Nerja. Uh -huh. Bueno pues muy bien, estupendo. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Eh, Manolo Rincón, propietario de clínicas Rincón y Gustavo González Ruiz, eh, odontólogo. Y bueno, pues eh, gracias por el, por el la jefe visita. de odontología. Jefe de odontología. Gracias por la, por la visita y espero veros por aquí dentro de Cuando queráis. De un tiempecillo para que queráis, vayáis otro queráis. día o venís para hablar también de temas de fertilidad. Perfecto, además es muy interesante. <laughs> y, claro y vendría sí. con Arturo Reyes, que es un embriólogo malagueño premiado en infinitas ocasiones, no solamente en España, sino fuera de España, en Estocolmo, en fin, que. Uh -huh. Yo tengo la suerte de tener un gran equipo. Eso está muy bien. Pues ya os invitaremos para que hablemos de algún tratamiento concreto Perfecto. o algún tema más. Pero de la chaqueta no me ha hablado, ¿eh? Sí, no. La chaqueta, yo te he dicho al principio que pertenece a tu colección de, bueno, de empatía. Es, ¿no? es una broma, es una broma. Pero sigues, siguen estando los productos en la tienda Sigue donde inauguraste. Los sí. o de, Martínez, hazte un ¿no? poco de publicidad, Manolo, Bueno, en Calle Martínez, número claro. 11, allí pueden. Eh, sobre todo lo, lo último que me está haciendo bien es personalizar la ropa. Claro. ¿eh? Es más, digo las cinco primeras personas que llame para personalizar, se lo haré de forma gratuita. Qué bien. ¿eh? Pueden entrar en manorrincon.com, la página web, y las cinco primeras le personalizo la ropa de forma ah, gratuita. No estaba previsto, pero. Bueno, sí, es la cosa espontánea. Bueno, muchísimas gracias Muchas a los gracias. dos. Lo dicho, nosotros nos vamos, pero lo vamos a hacer con imágenes de la carrera solidaria aifat Málaga. Recordar que estuvieron aquí con nosotros y eh, desde aquí, pues, queremos darles la enhorabuena porque estas familias afectadas por ataxia telangiectasia en España recaudaron 8.000 euros que se van a destinar íntegramente al proyecto de investigación sobre esta enfermedad. Recordar que estuvo aquí. Rosa, la eh, presidenta de, de Málaga, también tuvimos esa conexión telefónica con Salva Reina, desde aquí también le mandamos un abrazo, que fue padrino de la, de la carrera. Y bueno, pues 800 participantes de todas las edades, colaboradores, voluntarios, familiares, se celebró esta, esta prueba solidaria el pasado 29 de septiembre y esos 8.000 euros que seguro que les van a venir muy bien para seguir investigando sobre esta enfermedad rara, en la que hay muy poquita gente afectada, pero. Pues que la verdad que lo, que lo necesitan, ese apoyo. Pues hasta aquí, como siempre, este repaso de temas que tienen que ver con la salud, con el bienestar. Nosotros queremos agradecerles, como siempre, que nos hayan seguido, ya sea en directo o en las diferentes reposiciones que les ofrece esta casa. Nos vemos el próximo jueves. Que sigan disfrutando de la semana. Hasta luego.